La cartelera. Ándale, ya estamos de regreso en este espacio informativo del fin de semana. Gracias por estar con nosotros y qué mejor. Abrir y partir plaza con quien sabe de ese tema Que es Patti Ornelas, socia directora de CRP Además, querida, querida amiga Patti Ornelas, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, muy buenos ¿Ya días ¿Ya llega Star Wars ¿no? Ah, no? Ya casi, siento. ya casi, 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 faltan ocho días yo, Ya casi no duermo <laughs> ¿Ah, sí? Ya, ¿Vas a lanzarte? Pues, sí, no no de esos que se quedan a dormir, ¿eh? y todo. Sí, sí, sí. No, no, nada de eso Me esperaré un par de semanitas Yo creo que para diciembre para Exactamente para, para, pa, para mitad de tercera semana de diciembre Exactamente Estoy de acuerdo, yo, yo voy, voy a hacer eso. lo mismo, Jaime Porque tampoco estoy dispuesta a hacer ahí 20 horas de cola, y, y a grasa Dios, mi hijo tampoco es de esa onda. Disfrazada de Princesa Nietzsche, ¿no? No, y todo eso. ¿No? Oh. no, voy a ir con mis jeans y mis botas y tal, no, tal. No pensaré, pero bueno. Oye, pero mientras, ¿qué te parece si vemos esta película que es Campus? Krampus es, es exactamente el personaje contrario a Santa Claus. Entonces, fíjate, es, es diabólico, ¿eh? ¿A poco existe eso. Es diabólico, es de la cultura, es una, es de la cultura europea. Ah, ok. O sea, de, por allá. Es de, como el anti Santa Claus. Eh, anti Santa Claus, uh -huh. pero muy, muy diabólico. Eh, para los que quieren ver la Navidad, pero en tema diabólico y satánico, es esta película <laughs> en donde están en la cena de Navidad. <laughs> Y, eh, bueno, pues la familia como que no tiene mucho conecte, nadie respeta, los niños se avientan la misma cena, todos se pelean, ya sabes, ¿no? Una Navidad compleja. Uh -huh. Entonces, un niño, ¿no? Se, se harta de esta situación y dice, ¿sabes qué? Bye la carta de Santa Claus, adiós, ya no quiero nada. La rompe y la tira. Mm, y entonces chavos. se enfurece Krampus. Uh -huh. Se enfurece y viene y mala onda porque quitarles la luz es lo de menos, después sí este muy muy este muy fuerte cómo se porta Krampus todo porque se enoja no hasta que la familia se vuelve a unir ya sabes y todos empiezan a ver qué vamos a hacer porque este sí es un este un ente diabólico que nos entonces, va a matar hace año, ¿no? y ya que se junta la familia entonces bueno se va Krampus y regresa Santa Claus ah, entonces bueno ahí está esa esa propuesta oye hay una padrísima me encantó eh, que se desarrolla a principios del siglo XX se llama sufragistas y justamente es la lucha de las mujeres en contra de la misoginia que quién lo iba a decir estamos en el siglo XXI y seguimos peleando contra los misóginos verdad en este caso pues empieza la, la, el derecho al voto no pelear las mujeres por el derecho al voto por el que se nos vea eh, ahora sí que con el mismo derecho claro. de, de, de tomar decisiones que cualquier ser humano no y y esta película está muy bien hecha eh, con Meryl Streep. Entonces ahí está también. Me, me gustó mucho, está muy bien lograda. Se las recomiendo muchísimo. Oye, ¿y, y te acuerdas que hace ocho días eh, vino Cari Juárez de Diamond? Finalmente se estrena su película. Secretos de una obsesión se llama en español. Y fíjate que es esta película que trata, está estelarizada por Julia Roberts y es una, es una investigadora ¿no? de, 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 de condado, uh -huh. este, policía, y de repente pues eh, descubren un, un cuerpo, se acerca a su equipo a ver quién es y bueno, pues desafortunadamente es la hija. De, de Julia Roberts, una adolescente. Pues bueno, imagínate. Oh, ¿Cómo eh, se llama esta película? Secretos y una obsesión. Uf. Y todo se trata de la obsesión de atrapar al asesino, que se la pasa burlándose de todos, ¿verdad? Eh, al, al grado que, de, que le dicen, si ustedes no lo atrapan como gobierno, como policía, lo voy a atrapar yo y lo voy a matar. Entonces están entre esa disyuntiva de si sí, vamos a hacer algo o no, el dolor tan tremendo que es como dice, yo se lo debo a mi hija, atrapar a este. Desgraciado. Y bueno, si quieres para terminar esto, uh -huh. la noche anterior es una película de, de chiste y de broma que tiene que ver con la <laughs> Navidad, ¿no? Entonces un grupo de chavos, que ya no están tan chavos, ya son de esos adultos entre 30 y 35, uh -huh. pero que todavía... Hay tantos. Exacto. Uh -huh. <laughs> que todavía dicen, es, recuerdan mucho esto de juntarse y hacer bromas y echar relajo un día antes de la Navidad. Antes ya de estar con sus familias como adultos que ya son, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, se juntan y empiezan a hacer recapitulaciones, empiezan a ver que ya no se pueden portar como niños chiquitos. Ahí está. Ahí está esta película para los que quieren divertirse también salen Kanji West y Miley Cyrus. Ah, mira, pues para los para quienes aman a aquellas a estas a este par de pues exitosas cantantes y actrices y que te han Ken hecho. Kanji West es el esposo de, ah, ajá, de, la Kardashian. De, de de la, de la Kardashian Así que vayan Qué cosas ha, ha realizado. Así Oye, es. Pati, y hoy viene. Hoy tenemos también invitadazo de lujo, sí, ¿eh? Que Como sí. cada ocho días. Así es. Nos acompaña Samuel Kishi. Él es el director y guionista de la película Somos Maripepa. Pero fíjense que esta película es una película mexicana muy bien hecha, de excelente manufactura. Es una película. Que, que no se va a exhibir en las salas eh, como Cinemex y Cinépolis. Se va a un circuito completamente alternativo y diferente. Y esta propuesta me llama muchísimo la atención. Es un trabajo muy bien hecho. Además, su que... ópera prima, ¿no? Así es, mi ópera prima. Muchísimas gracias pasó, por la invitación. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días. Gusto mm. verte. Qué gusto verte. Oye, ¿cómo es esto? Primero, dinos de qué se trata la película. Bueno, Somos Maripepa cuenta la historia de Alex, un adolescente que lo único que quiere en un verano es que él y su bandita eh, fracasada de punk rock saquen una, una nueva canción para poder entrar en una guerra de bandas. Aprovecho como esta, esta anécdota para hablar del crecimiento de estos cuatro chavos, de su paso de la adolescencia a la edad adulta. Todas estas vicisitudes al crecer, la incertidumbre de, de, del, del futuro o del no futuro, y hacer un comentario social de... Hacia dónde va nuestra juventud, pues. Uh -huh. Este, aunque todo esto aderezado porque es, es una comedia, es una comedia dramática. Se que puede tiene decir. que ver la vive. abuela también, ¿no? Así es. Alex vive con su abuela, con su abuelita que, este, ya ya está entrando a la a la a la, a la, sí. a la senectud. Y hay muchas cosas divertidas entre ellos dos Porque tienen esta brecha generacional de que la vuelta está obsesionada con escuchar boleros Y Alex sí. obviamente está obsesionado con escuchar pura cosa pesada de puro punk Puro pues, metal Puro metal y puro punk Ajá. Así es Y pues bueno, eh, parte de ahí la, la película te, te cuento que la película, pues es una película in, independiente hecha eh, Es una película de amigos, hecha por amigos, con mucho corazón Oye, pero levantaron muy bien, este, la, la, la manufactura. O sea, realmente no sé, este, la inversión seguramente es difícil de cuantificar, pero es está muy bien hecha la edición, este, la, el sonido. Este, realmente lo lograron, Samuel. ¿Cómo lo hicieron? Me estaba contando Jaime eh, justo que. Sus, sus familias sus mamás les hacían de comer a todo el crew no todo el crew aunque sí les pagaron porque es una película muy profesional uh -huh. realmente no no fue tanto cómo le hicieron incluso para pensar cuántas en... semanas también para grabar y todo exacto ¿no? hicimos cuatro semanas para grabar y nos gusta bromear que en lugar de, de, de crowdfunding fue crew funding o sea todos aportaron <laughs> sí. este con su trabajo este nuestros mismos familiares los vecinos de, de, del barrio de Atemajac donde se grabó la película todos y, son de Guadalajara. Todos ¿verdad? somos de Guadalajara, Ajá. somos orgullosamente eh, exalumnos de la Universidad de Guadalajara también. Y algo muy padre que, que, que se dio pues fue esta como solidaridad de grupo. Y así pues, logramos hacer como pues que la, la, la película tuviera una muy buena manufactura te cuento que de hecho estuvo nominada a, a mejor música al mejor soundtrack en los Arieles uh -huh. estuvo también a actor revelación y actriz revelación hasta este Alejandro Gallardo y la señora Petra Íñiguez, uh -huh. que son los protagonistas y pues solamente así eh, con esta solidaridad y con esta con esta unión como grupo se logró tener un, un producto de calidad que por fin ya vamos, eh, este ya ya estrenamos que estamos muy contentos ayer estrenó verdad así es ayer estrenó y cómo le fue muy buena respuesta con Ay, la gente. ¡Qué bueno! Desde... ¿En dónde estrenó? Dinos, por favor, porque es importante que claro. nuestro público en toda la República sepa en dónde la puede ver. Claro, miren, aquí traigo un poquito el acordeón. Perfecto. En el Distrito Federal estamos en la Cineteca Nacional, en el Cinematógrafo del Chopo, en el Cine Tonalá, Cine Loreto, en el Foro El Bicho. Estrenamos también en, en San Cristóbal de las Casas, en Ramos Arispe, en Torreón, en Huehuetoca, en Ixtapaluca, Supango, Zupango, Ix, en Tepatitlán, Arandas, Guadalupe, Monterrey, Huatulco, Atlisco, Zacatlán, Cholula, San Juan del Río, Matehuala, Culiacán y en Culiacán, Sinaloa. Oye, Oye ¿qué ¿Por qué pasar por un circuito independiente? Uh -huh. ¿Por qué no irte con los grandototes? Pues bueno, fíjate, eh, nosotros hicimos nuestros números y nos dimos cuenta de que no nos convenía. Como, como, como película, este como productora, como eh, los distribuidores, eh, entrar a, a este tipo Intentante, de circuito. ¿no? Es que son muy inteligentes porque cada BPF, de lo que hablábamos hace ocho sí, sí, sí. días, cuesta entre 600, 600 y 800, 800. dólares. O, es decir, cada mm, pantalla mm. te cuesta eso. Si ellos hicieron sus números y no les, y dan, no les da... pues sí. Ellos lo que quieren también es tener un producto rentable. Claro. Y Entonces, que, eso es muy mm. inteligente, Samuel. Y que se puede, y que pueda tener el, el may, la mayor vida, el, la película, las mayores semanas y que también llegue a conectar con más audiencia. este eh, comento, eh, tuvimos la fortuna que se empezaron a sumar más cines, más ca también este, cadenas independientes como los Cinema y los Cinema Henry. Uh -huh. Y ahorita ya estamos en 60 copias. Háganle más mal la cuenta si los BPF fueran de 60 copias de 600, 800 dólares, pues se nos va una no, la nota. Uh -huh. not Oye, entonces los independientes no tienen ningún BPF. No, no, nos estamos pasando con ellos, y la verdad es que se sumaron muy padre, este, están con este espíritu también como guerrillero, punk, sí. que tiene la película muy libre <laughs> y este, y se sumaron así, ¿Sí? Entonces, ¿Quién es tu público? ¿A quién invitas a que vaya a ver esta película? Bueno, eh, la verdad es que es un público muy vasto, puede ser desde adolescentes hasta hasta adultos, adultos mayores. Este, te cuento una anécdota que en, en el Festival de Cine de Berlín donde la estrenamos. Ay, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. No, pero ¿cuántos festivales respuesta. llevas? Dile. Llevamos más de 70 de festivales wow. entonces este, una enhorabuena qué bueno y ha sido muy buena este, la, la acogida que ha tenido la, 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 la película y te cuento que este en el festival de cine de Berlín una abuelita llevó a, este, a la exhibición a su nieto a uh -huh. su nieto de, 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 de 9 10 años, que quería ser rockero entonces, mira, a los amigo. dos les gustó sí, <laughs> sí, sí, sí. Que, este, puede ser es una película para verla con, con los amigos este, eh, los, los amigos adolescentes o si ya eres chaborruco y quieres este, lanzarte también para recordar todo ya, pues ya ves el espectro de, sí. de audiencia ¿no? ah, así es todo oye, pues nos tienes que contar cómo les fue sí. ¿no? porque esta es una iniciativa que tiene que, o sea, que todo el público los cineastas tienen que, que aprender y ver. ¿no? Y seguramente muchos, actuando de manera diferente, porque ellos, ay, ching, yo quiero llegar a Cine México, quiero llegar a Cinépolis hacen mal sus números y pues terminan pasando las historias que conocemos. Hoy en día tú, Samuel, pues, estás dando un paso diferente, en una ruta diferente. Pues quizá te puede ir mucho mejor, ¿no? Y ya la vendieron también en otros países uh -huh. para la, el próximo no, pues año. Ya vamos a estrenar también en, en televisión también para el siguiente año. Este, ah, y pues va, va, va teniendo su, su corrida muy, muy interesante. La verdad es que el unirnos, por ejemplo, con nuestra distribuidora que es Proyector, uh -huh. también nos abrió mucho el panorama y nos ayudó a, a ver como más claro cuál era la ruta exacta, la ruta correcta, ¿Hace dónde enfocar la película? Oye, qué bueno que pues, se juntaron con gente, que platicaron con gente y que nadie se empecinó en no, yo quiero hacer esto como todos lo hacen. ¿Sabes quién, bueno quién es el proyector? Proyectores de Oscar Ramírez, que ya lo tuvimos ah, aquí. Okay. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Ah, claro. bueno, él está distribuyendo. Pues qué bueno, bueno que es. escucharon, qué bueno que pues, se acercan con gente que sabe y que le arrastre el lápiz y dice el camino que les conviene es este. Exactamente. Samuel, pues mucho éxito. Te deseamos lo mejor. Invitamos a todo el público. Somos Maripepa. Mari Somos Mari Somos uh Mari -huh. para todos los públicos están invitadísimos. Ver, ¿eh? Samuel, felicidades. Muchísimas gracias. Que tengas por muy la feliz Navidad y que tengas un 2016 lleno de éxitos. Igualmente. Más o menos. Este. Igualmente, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Samuel. Pati, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos Jaime. la próxima. Así es. Vamos a una pausa, ya estamos de vuelta. Es Grupo Fórmula, regresamos.